Ya, genial. Ya, genial, gracias. Bueno, eh, ante todo, ¿sabes? son las 11, buenos días, buenos días con todos. Eh, les habla Víctor Freund. Eh, estoy muy, en realidad, agradecido por, el, por la invitación de la Municipalidad de Lima, del equipo Lima Innova para hacer esta, esta presentación. Que inicialmente estaba titulada como cocreación en tiempos de crisis. Eh, y fue bien interesante porque, claro, estábamos pensando en el título, cómo se podría llamar, ¿no? Eh, pero me di cuenta que, luego de leer el título, me di cuenta que, oye, ¿por qué no generar algún cambio? ¿no? Entonces, eh, decidí no, no llamarlo crisis, ¿no? De hecho, ya, ok, sabemos que estamos en una especie de crisis y eso es una crisis bien grave. Una crisis, bueno, tiene que ser grave, ¿no? Pero el detalle acá es eh, que luego traté de pensar, oye, pero ¿por qué no llamarlo co-creación en tiempo de oportunidades, ¿no? Y sí, en realidad se están presentando muchas oportunidades, muchas oportunidades para generar nuevos proyectos. Y es algo que también les voy a presentar en, en, este, en esta hora, ¿no? Eh, pero luego también me quedé pensando y dije, oye, pero en realidad... Todo este tema de las oportunidades depende de, de cómo uno se sienta, ¿no? o sea, de las eh, herramientas o de las competencias con las que uno pueda contar para generar proyectos. Y es por eso que al final opté por llamarlo como cocreación en tiempos de autoconocimiento. Y eso es justamente lo que está pasando ahora. Debido al COVID-19, eh, nuestras vidas de alguna manera han cambiado. ¿no? Eh, para todos. Eh, yo ahorita, por ejemplo, estoy en mi casa, estoy en mi habitación ¿no? con la laptop, eh, y no esperaba que ocurran dinámicas de este tipo, en las que tengamos que comunicarnos eh, casi todo el día a través de las redes sociales. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, si bien me di cuenta que... Que esto era una crisis seria ¿no? y eso lo noté cuando empecé a ver las noticias en china y veía cómo la gente eh, bueno era afectada por el virus me di cuenta que bueno teníamos que estar preparados ¿no? y afortunadamente he podido contar con varias herramientas y bueno ya conocí a mucha gente que cuenta con herramientas para la generación de proyectos entonces eh, quiero comentarles un poco ¿no? Eh, sobre el tema de la, del autoconocimiento. ¿no? Esta es una imagen que es de la, de la infancia. De hecho, influenció mucho en mí el hecho de ver dibujos animados eh, e incluso algunas telenovelas mexicanas. Porque me di cuenta que para la generación de proyectos eh, colaborativos o para la co-creación, que bueno, hace años no estaba de moda esa palabra, ahora suena, suena cada vez más se requería de un equipo multidisciplinario y es algo que también eh, se me ha quedado ¿no? la importancia del trabajo con perfiles de distintas disciplinas de distintas edades de distintos intereses ¿no? o de distintas formas de pensar y yo cuando veía los dibujos animados no sé pues veía de los Thundercats los Pitufos las tortugas ninja eh, los Transformers entonces todos tenían distintas habilidades e incluso, eh, incluso tenían poderes, ¿no? Y con estos poderes podían generar eh, muchos productos, muchos servicios, muchos planes. Que bueno, usualmente era vencer el mal. Eh, bueno, también existe el lado de los malos, ¿no? Que a veces se juntan y ellos también tienen poderes, tienen habilidades y probablemente puedan juntarse para fastidiar a las personas. Pero el mensaje detrás de todo esto es la, la importancia de cómo la generación de proyectos entre perfiles distintos puede generar eh, resultados inesper, inesperadamente positivos. Y eso es algo que se me quedó en la infancia. Y afortunadamente, eh, durante todos estos años, eh, a ver, yo empecé en ingeniería electrónica, estudié en la Católica Ingeniería Electrónica y luego de cuatro años... Cambié de diseño industrial, no fue una etapa muy compleja para mí porque bueno yo era un buen alumno del colegio, no entonces el hecho de cambiarse de una carrera después de cuatro años era como que oye pero por qué, no entonces eh, pero afortunadamente todo lo, lo pasado me sirvió como herramienta para explorar cosas nuevas entonces eh, estando en diseño industrial eh, bueno, amé la carrera. De hecho, es una carrera que me apasiona y sigo con la idea que, eh, que esta, carrera, <coughs> esta carrera tiene que promoverse mucho más porque eh, te permite aprender distintas habilidades para la generación de proyectos, de productos. Eh, entonces, bueno, terminando la carrera surgió otra oportunidad. ¿no? Esto fue en el 2000, 2008 que terminé la carrera y eh, ya en el 2009. Eh, bueno, empecé con mi primer trabajo en una empresa llamada Ecoempaques, donde teníamos que hacer productos de papel reciclado e incluso utilizando. Y, ten, y tenías que ver el diseño de los moldes, ¿no? Entonces era algo nuevo para mí, fue todo un reto. Pero las ganas de querer explorar me llevaron a, a lanzarme y a diseñar moldes, a mecanizar los moldes, ¿no? Eh, y eso me permitió conocer más personas, otros perfiles, ¿no? Tanto así que surgió otra oportunidad en este año, en ese año mejor dicho, el 2009, que fue una, eh, una convocatoria para estudiar el FAB Academy. ¿no? Y yo decía, ¿qué será eso, el FAB Academy? Y consistía en, bueno, consiste porque todavía existe, eh, era un programa que fue desarrollado entre el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el IAC, que es el Instituto de Arquitectura Nacional de Cataluña, y la ESID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, este proyecto consistió en brindar dos becas para estudiar en, en Barcelona, en el FabLab Barcelona, porque eh, surgió un proyecto en el cual teníamos que dos personas de Perú y dos personas de Etiopía ir a España a aprender herramientas de fabricación digital y regresar a nuestros países para la implementación de este FabLab. Eh, en esa oportunidad yo fui con Benito, <laughs> Benito Juárez, que también es conocido en el mundo de la fabricación digital, y eh, tuvimos esta gran oportunidad ¿no? de ir, de conocer estas herramientas, todo lo que es el corte láser, la impresión 3D, eh, y fue nuevo para mí porque, porque en realidad me, me sirvió mucho para generar nuevos proyectos con, con gente de otros países. O sea, no solamente era gente de otras carreras, sino de otros países, de otras edades, de otras maneras de pensar. Eh, y eso me sirvió mucho, fue un gran complemento para para, mis, para los próximos proyectos en los cuales estuve involucrado. ¿no? Y bueno, eh, algo muy interesante de esta red de Fab Labs que les comento rápidamente es, los Fab Labs son unos laboratorios de fabricación digital. Eh, hay más de mil laboratorios en todo el mundo. Acá en Perú contamos con 23 laboratorios y, eh, y esta fue una gran primera experiencia de, de co-creación, ¿no? de cómo podemos juntarnos perfiles de distintos lugares y generar proyectos, algunos proyectos que tal vez no solucionen una necesidad o un problema real o local, pero proyectos que ayudan a conocer, a perderle miedo a las nuevas tecnologías. Entonces, eh, fue algo muy emocionante porque a partir de esta experiencia de los Fab Labs, es que se generó toda una red local. ¿no? Acá en Perú, como les dije hace un rato, son casi, son casi alrededor de 23 Fab Labs. Eh, hay una red peruana ¿no? donde pueden encontrar, por ejemplo, instituciones educativas. Perdón si me olvido alguna, pero está en la Uni, que es donde empezó el proyecto, en la Facultad de Arquitectura en la faua de Arquitectura y Urbanismo de la UNI. Luego estuvo eh, TechSoup, ESAN, UTEC. Se han ido sumando más instituciones, ¿no? LoTre la Católica, la Universidad de Lima, la Universidad Continental, la UPC. Eh, entonces, eh, y no solamente es una red que se ha creado en Lima, ¿no? Sino que también ha podido eh, descentralizarse. Y eso ha sido... Bueno, principalmente a las, bueno, gracias a instituciones como TechSoup o a la Universidad Continental, ¿no? Que cuentan con los Fab Labs. Entonces, todo este proyecto fue muy importante para nosotros, ¿no? Empezaron a surgir estos espacios de, de alguna manera de co-creación, los Fab Labs, donde gente que no se conocía podía llegar y generar un producto, un prototipo, ¿no? Y eso fue muy valioso porque nos dimos cuenta que si bien puedes generar proyectos de alta tecnología o bueno o prototipos también la principal ventaja es que te ayuda a fortalecer competencias no las competencias necesarias para la cocreación eh, que también bueno en un rato les voy a hablar de eso no entonces esta experiencia también me ayudó a, a, a entender la, la importancia de la cocreación no en el cual uno es consciente de qué cosas sabe qué cosas no sabe y cómo puedes juntarte con otras personas para que de manera complementaria se desarrolle un proyecto este fue otro reto muy interesante eso ya fue cuando estuve como docente en la universidad católica en un curso de diseño surgió la idea de, de postular a un, a un proyecto a un concurso que es el nasa rover challenge ¿no? que es desarrollado por el mismo por nasa ¿no? entonces junto con un equipo de alumnos de la católica, ¿no? eh, de diseño industrial, de ingeniería, de geografía, de diseño gráfico, entre bueno, otras especialidades más, se juntaron para generar este vehículo, ¿no? este vehículo que debía cumplir con ciertas características. Entonces, eh, fue todo un reto también porque era nuevo crear un vehículo en el cual tenía que ser plegable, tenía que ser manejado solamente por dos alumnos los alumnos tenían que entrenar porque tenían que pedalar fuerte eh, y, eso, y ese proyecto colaborativo fue de muy alto impacto porque primero que, bueno, ganaron una de las categorías por el ser el vehículo más rápido, ¿no? Eh, de, que era no, no estadounidense, más rápido, ¿no? Y eso también permitió inspirar a, a más eh, jóvenes a desarrollar y continuar con este tipo de, de, de proyectos, ¿no? Eh, luego vimos que la UNI también se sumó La UNI también, por ejemplo Bueno, yo no estuve viendo el proyecto de la UNI Pero igual lo menciono porque es muy importante Y ganaron el, eh, la categoría que está relacionada A lo que es telemetría, ¿no? La parte de ingeniería E incluso este año también iban a postular ¿no? Pero el problema es que, bueno, ocurrió el tema Del virus y ya se canceló Entonces estas experiencias también eh, ayudaron ¿no? el hecho de tener que tocar el material tener que construir cosas armar desarmar probar romper gastar porque también es parte de la cocreación discutir no porque hubo muchas peleas lo cual es completamente normal en cualquier proyecto de cocreación pero el resultado fue bueno no y y, y es algo que, que se quiere continuar otro proyecto en el cual también Podemos hablar de co-creación, fue un el proyecto que fue PromPerú Lab, ¿no? era un espacio de un laboratorio eh, que era un proyecto dentro de, de PromPerú, que es la entidad a cargo de la promoción de las exportaciones, turismo y la imagen del país. Eh, ahí éramos tres personas, éramos cuatro al inicio, luego fuimos tres, ¿no? Entonces la importancia del equipo y, y, y como objetivo fue eh, fomentar lo que es la, la innovación centrada en el usuario, ¿no? No tanto tal vez innovación, pero eh, el desarrollo de soluciones positivas para el usuario en colaboración con los mismos trabajadores de, de PromPerú y con los ciudadanos. Fue complejo también, ¿no? porque el hecho de estar apoyando en el sector público tiene muchos retos, eh, porque a veces no se entiende lo que se está haciendo. ¿no? Recordemos que estos conceptos de, no sé, pues, por ejemplo, startup, incubadora, design thinking, eh, todavía no son comprendidas al 100%, ¿no? no son cosas que nos hayan enseñado en el colegio, son conceptos y herramientas o metodologías que han surgido desde hace, o por lo menos han sido conocidas desde hace pocos años. Entonces es comprensible que no todo el mundo las vaya a entender. Eh, y bueno, esto nos ayudó a acercarnos mucho a los exportadores también. ¿no? Entonces, este tema de la cocreación, en la cual también... Eh, surge, un, hay un equipo de distintas disciplinas, hay agentes de cambio dentro de la organización que te permiten, eh, que te ayudan, ¿no? que te pueden facilitar el proceso, está la conexión con el usuario final, que en este caso son exportadores, ¿no? eh, el uso de herramientas y la creación de un espacio, que también es algo vital eh, como parte de la co-creación. Ahora, por ejemplo, nuestro espacio vendría a ser que la casa, eh, las redes sociales, el Zoom... Eh, distintas herramientas digitales que nos, permitan, nos permiten generar estos espacios para la co-creación. Eh, y otro caso también en el cual pude participar y, y, y pude notar la importancia de la co-creación fue la Gran Idea, que era un programa que se transmitía en el Canal 5, ahí está Teodoro, ¿no? que era el dragón, la mascota del programa. Entonces la mayoría de proyectos que participaban eh, eran seleccionados por el hecho de no solamente funcionar, sino que también fueron desarrollar, desarrollados de manera... Co, fueron co-creadas, ¿no? Debido a la interacción eh, entre perfiles de distintas disciplinas que han explorado el uso de materiales, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estos proyectos eran universitarios, de alumnos de universidades. Eh, entonces no iban a ser los productos super tecnológicos, pero sí se mostraba una exploración en cuanto al material, en cuanto a los procesos de fabricación, el ensamblaje, el acabado, si es que funcionaba, si es que no funcionaba, si es que respondía a, tal vez a los objetivos de desarrollo sostenible, si es que de alguna manera solucionaba algunas de esas necesidades dentro de, los, de las ODS. ¿no? Entonces este tema de la cocreación sí se ha aplicado, ¿no? e incluso para generar este programa de televisión, hubo una cocreación, creación ¿no? de parte de, de la gente de comunicaciones, la gente de marketing, el diseño del escenario, el diseño del personaje, la convocatoria a los, a los postulantes, toda una logística detrás que, que permitió eh, desarrollar este, este programa que, bueno, actualmente ya no se transmite, pero sí fue una buena experiencia. Y una de las últimas es algo llamado Backup Makers, que también me alegra mucho ser parte de ese proyecto que lo pueden encontrar también en redes sociales como Backup Makers que consiste en la en distintos eh, creadores de productos que pueden ser ingenieros, arquitectos, diseñadores u otros perfiles que están colaborando eh, con la generación de, por ejemplo, protectores faciales o la creación de distintos prototipos utilizando la fabricación digital y estos productos, eh, la mayoría está siendo donada al sector salud, que vendría a ser los hospitales, eh, las clínicas, ¿no? a los doctores, al MINSA, porque hay que ser conscientes: o sea, Perú no es un, un país que se dedique ciento por al 100% ciento ciento en tecnologías o en producción, ¿no? pero afortunadamente, ha no, es, no, afortunadamente no, no, pero sí ha surgido esta oportunidad, ¿no? En la cual uno se, se entiende, entiende cuáles son sus habilidades, se conecta con otras personas y toma la decisión de generar algo que, que responda a este problema, a esta necesidad. ¿no? En este caso, estamos hablando de, eh, de los protectores faciales. ¿no? Entonces, esa iniciativa también es muy interesante que está centrada en temas de, de co-creación. ¿no? Se están juntando grupos, no solamente de Lima, ¿no? estamos hablando de. De gente de, de Huancayo, gente de Arequipa, de Piura, que se están juntando, que están compartiendo a través de las redes sociales del WhatsApp, están compartiendo sus archivos. Porque estos archivos en realidad pueden ser utilizados o replicados por cualquier persona de cualquier parte del mundo. ¿No? Entonces, eh, en, esas son algunas experiencias que les quería compartir. ¿no? Eh, todas han. han sido. Todas, todas estas experiencias en realidad tienen sus lados positivos, sus lados negativos, a veces son, funcionan, a veces no funcionan, ¿no? Pero sí es importante reconocer que, eh, que, por ejemplo, parte de este proceso se centra en la generación de los equipos, ¿no? Esta generación de, de equipos eh, la pueden encontrar en una teoría que es el modelo de Tuckman, ¿no? Donde indica pri que primero eh, hay una coordinación. Mejor les muestro esta imagen, ¿no? está el modelo de Tuckman, ¿no? donde hay una comparación entre el impacto en el rendimiento y la efectividad del equipo. Esto es algo que va a ocurrir, ¿no? que uno primero se conforma como equipo ¿no? de cualquier otra disciplina, con tus amigos, con tu familia, y hay muchos ánimos ¿no? al principio de querer hacer cosas, de querer cambiar, de querer tal vez generar ingresos. ¿no? Pero va a haber un momento en el que ocurre esta tormenta en la cual a veces uno no confía en... O podría no confiar en otro integrante, o hay alguna especie de competencia interna. ¿no? Entonces es algo completamente normal en la creación, en la co-creación. Luego va a venir una etapa de, de calma, ¿no? debido a que eh, bueno, la gente ya se estaría conociendo, los mismos integrantes del equipo se conocen, y esto suele ocurrir a veces a los cinco o seis meses. Tomamos en cuenta que esto no es de inmediato, este, estos cambios de emociones no van a ocurrir de un día para otro, porque primero tenemos que conocernos nosotros mismos, para luego poder identificar cuáles son nuestras ventajas o nuestras habilidades, ¿no? o nuestras habilidades y debilidades, y de, de alguna manera que se puedan complementar con personas, eh, con otras personas, ¿no? que nos puedan ayudar a, a mejorar. Entonces luego de esto ya viene el alto rendimiento, ¿no? cuando ya el proyecto se está generando, cuando tal vez hay un éxito en el proyecto, tal vez por la cantidad de ventas. Eh, bueno, suele ser principalmente eso, ¿no? La cantidad de ventas o la satisfacción del usuario. Y a veces ya sigue el retiro, ¿no? A veces la gente decide tomar otras rutas. Entonces, en la parte de la co-creación, les sugiero que, por ejemplo, revisen el modelo de Tuckman. Hay mucha teoría sobre eso. Y a veces esta curva no siempre es la misma, ¿no? De hecho, las discusiones siempre van a ocurrir. Pero es algo que es parte del proceso. Entonces, yo les diría que por ejemplo, para el tema de, 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 la, de la generación de proyectos, desarrolla un autofoa donde puedan identificar cuáles son eh, sus fortalezas, sus, sus habilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Hay que aprovechar que estamos en una cuarentena, cuarentena que bueno, cada vez se prolongan 15 días, 15 días, pero es un momento en el cual uno puede reflexionar, uno puede leer, uno puede aprender distintas cosas. ¿no? Distintas herramientas, puede conocer más, conocer más gente, explorar en las redes sociales qué, nuevas, qué nuevos proyectos están generando. ¿no? A veces uno ve las noticias y dices: Mira, la universidad tal ha hecho este proyecto, entonces hagamos lo posible, arriesguémonos un poco y tratemos de contactar a la universidad. Tal vez se pueda generar algún tipo de proyecto interesante. O generar un mapa de empatía personal. ¿no? Es algo también como que es algo parte del proceso. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué hay alrededor? O sea, Evalúen, donde están sentados, ¿qué es lo que tienen al frente? Una computadora, una, una laptop, su celular, ¿qué hay alrededor? ¿no? O sea, ¿qué escuchas? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué dice? ¿Con quién vive? ¿Cuáles son las palabras? O sea, toda esta etapa de la cocreación la inicial, vendría a ser lo que es la exploración, o la empatía, o la autoempatía, o la autoevaluación, en lo cual nosotros tenemos que entendernos nosotros mismos para saber qué cosas podemos desarrollar. Es la única manera de tal vez superar esta crisis, ¿no? Saber qué es lo que uno puede dar de sí mismo, ¿no? Y, eh, y cuáles son sus necesidades y expresarlas también, ¿no? Porque si uno no expresa sus necesidades, nadie va a, va, va a saber que existen estas necesidades, ¿no? Eh, algo muy interesante también como parte de la co-creación es identificar, como les decía, nuestras habilidades. Según el World Economic Forum, uh, están las habilidades del siglo XXI que, eh, que, bueno, vamos a centrarnos principalmente en la naranja y la azul, ¿no? que son las competencias y las cualidades de carácter. Estas son habilidades que muy, es muy probable que se requieran, que de hecho ya son requeridas, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? es decir, cuestionarse por qué sí o por qué no. Estamos en un momento de pensamiento crítico, en el cual estamos reevaluando replan o replanteando todas las cosas y estamos tratando de ver cómo podríamos mejorarlas ¿no? o cómo desarrollarlas. La creatividad también es muy importante. ¿no? La creatividad eh, y eso se consigue a través de, eh, de la exploración de materiales o, de, o de, del juego con los materiales. ¿no? Tal vez con papeles que encuentras en la casa, dibujar o algún programa que quieras aprender a través de, de, del Internet. ¿no? La parte de la comunicación también y la colaboración. De hecho, la colaboración es otro elemento clave, que tal vez esta palabra colaboración se convierta en solidaridad, ¿no? ya que nos estamos dando cuenta que para poder sobrellevar estos problemas se requiere de una solidaridad, de una preocupación por las otras personas eh, y no ser tan egoístas. ¿no? Eh, y muchas de las soluciones que ustedes han podido encontrar... Es principalmente por eso, soluciones de, por ejemplo, las creaciones de protectores faciales, de, de los ventiladores, de los túneles, ¿no? Que tienen un spray que, de, bueno, que en teoría no, no funcionan, pero igual se han creado, ¿no? Las donaciones, todos estos proyectos han ocurrido debido a la solidaridad, ¿no? Es una competencia necesaria para esta época, ¿no? En la cual debemos preocuparnos por todos y ver cómo, cómo ayudarnos, ¿no? Pero también están las cualidades de carácter, ¿no? Eh, lo que es la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, la adaptabilidad, el liderazgo y la preocupación social y cultural. Definitivamente estas habilidades que antes no eran muy consideradas, ahora van a tener que serlo. Van a tener que serlo porque, eh, porque se nos han presentado estos nuevos retos. Como el título inicial de la presentación, ¿no? Crisis. Esta crisis que en realidad... Nos tiene que ayudar a, 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 de alguna manera, nos está llevando a adaptarnos a estos cambios, a, a ser más curiosos, ¿no? a, a, a tener que. el tema de la persistencia, ¿no? de tener la iniciativa de generar algo completamente nuevo. Entonces, si quieren conocer un poco más sobre este tema de las habilidades del siglo XXI, que son las que se requieren ahora, búsquenlas. ¿no? Es eh, 21st Century Skills, habilidades del siglo XXI, World Economic Forum o Foro Económico Mundial. ¿No? e incluso en este documento que van a poder encontrar hay, un, 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 eh, hay una tabla sobre cómo se puede medir estas habilidades ¿no? porque ok cómo mides la creatividad bueno hay maneras de, de medirla no hay algunos hay unas encuestas que han sido desarrolladas con distintos eh, criterios que te llevan a medir estas estas habilidades no entonces, qué ingredientes se requieren? ¿no? aparte de las habilidades, se requieren herramientas para la cocreación, metodologías, materiales, actividades. se requieren de espacios que pueden ser espacios físicos o espacios virtuales. Eh, está el tema de la generación, no las generaciones para la cocreación. ahora tenemos los retos de, de, de tener que estar más en contacto con gente mayor, con gente de otras edades. ¿no? Eh, eso es algo muy, muy importante. ¿no? Eh, entonces está la experiencia de la persona mayor y las competencias digitales de la gente menor esa, esa interacción es muy interesante porque nos permite generar cosas nuevas eh, el tema de origen ¿no? que implica la comunicación con, con, con gente de otras regiones de otras edades ¿no? actualmente ahora se están creando grupos en whatsapp donde la gente puede compartir información es una especie de networking a través de, de whatsapp no y la parte intersectorial también es necesaria, lo cual implica un trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado, el académico y la ciudadanía. Esos vendrían a ser los ingredientes principales para, para una adecuada co-creación. Ahora, exploremos. ¿no? Eh, ¿Qué herramientas podemos tener en casa para generar proyectos? A veces los proyectos no tienen que ser 100% tecnológicos. De hecho, estoy involucrado en proyectos tecnológicos pero a veces no tienen que serlo. Entonces, eh, para poder generar, para poder emprender o tal vez innovar, exploremos qué herramientas hay alrededor. ¿Qué tenemos? Hay nuestro celular. El celular es una de las principales herramientas porque podemos grabar, podemos tomar fotos, nos podemos filmar, no podemos utilizarla para eh, acceder a cursos virtuales. ¿Qué más hay? Tenemos, por ejemplo, el horno microondas o, un, o una cocina. ¿no? Yo hace poco decidí preparar un queque ¿no? que no me salió bien, pero el primero no me salió bien, de hecho fue horrible ese, que, ese queque, ¿no? pero el segundo ya me salió bien y el tercero me salió mucho mejor. ¿no? Entonces es algo que nosotros también vamos descubriendo. ¿no? ¿Qué herramientas que tenemos en casa y que casi nunca utilizamos podríamos utilizar para para generar nuevos proyectos? ¿no? En este caso fue una cocreación creación con, con mi madre. ¿no? Entonces estábamos viendo las recetas, estábamos viendo cuánto echar de azúcar, cuánta harina... ¿no? que salga bien, cómo hacer que no se pegue el que en el molde. Entonces, esos, esas iniciativas tal vez podrían convertirse en próximos emprendimientos. Tenemos nuestras laptops, es una, afortunadamente, bueno, no todos tenemos laptops, pero es una herramienta muy positiva con la cual podemos generar proyectos, sobre todo ahora que estamos con el trabajo remoto. Las máquinas de coser, tal vez tengan, talar, los desarmadores, como esas herramientas nos permiten generar... Yo qué sé, tal vez un nuevo prototipo de mobiliario, ¿no? o bancas, ¿no? bancas donde se respete el distanciamiento social. ¿no? Algo más es explorar qué materiales tenemos en casa. ¿no? Eh, por ejemplo, hay papel, tenemos botellas, tenemos lana, polos, tal vez que nos estén utilizando, los plumones, madera, tal vez haya, MDF, tijeras, tubos, mangueras. ¿Cómo, utilizando todos esos recursos, todos esos materiales, podríamos generar nuevos proyectos? ¿no? Entonces, eso también es importante eh, descubrir, reflexionar, observar, analizar, ¿no? jugar con los materiales. ¿no? Aprovechemos esta época en la cual eh, podemos estar más tiempo en casa y veamos qué hay alrededor. ¿no? O exploremos tal vez el jardín del frente, ¿no? ver qué hay, ¿no? qué cosas hay y qué productos podríamos generar, por lo menos prototipos, ¿no? Algo también importante es el hecho de la existencia de herramientas digitales, que es lo que les decía, ¿no? Tenemos el WhatsApp, ¿no? Pero hay otras que son muy interesantes que yo no conocía, les voy a decir la verdad. Mural.co es una página web eh, que ahorita está en versión, bueno, o sea, uno puede utilizarla por 30 días, pero si dices que estás en plena crisis del COVID-19, te pueden dar hasta 90 días de uso, gratis. Y es muy interesante porque es una, una página web donde tú puedes, eh, de alguna manera, crear como un lienzo, como un papelógrafo, porque ahorita, no es ¿de dónde vamos a conseguir papelógrafo, cierto? Entonces pueden conseguir un pueden crear su papelógrafo y pueden agregar sus post-its, fotos, agregarle texto, eh, pueden incluir di diversos mapas, por ejemplo, está business model, el Business Model Canvas, está el mapa de empatía, hay distintas herramientas, ¿no? Y además, otra de las grandes ventajas del Mural.co es que tú lo puedes compartir con gente, con otras personas, con tu equipo. No tiene que estar acá al costado. O sea, puedes mandárselo a tu amigo que está en otra región, en otro país. ¿no? Lo puedes revisar en cualquier momento del día. ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de las tecnologías. ¿no? Entonces, ya no hay que gastar en materiales. Ya no hay que comprar papelógrafos ni los post-its, que también son caros. Sino que ahora todo lo podemos hacer de manera digital y economizar. Y, y además, proteger el medio ambiente, que es algo que también se requiere. Otra herramienta muy interesante es el Forms de Google o del Office 365. Son formularios donde ustedes también pueden eh, compartir, o mejor dicho, generar cuestionarios, pueden agregarle fotos, pueden agregarle videos, pueden generar preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple, de valoración con una, cinco estrellas. Entonces, si ustedes quieren validar una idea, pueden recurrir a la creación de estos formularios que son gratuitos porque la gente puede usar Gmail, ¿cierto? Hay una opción donde tienes unos cuadraditos en la esquina, haces clic y vas a, a Forms, ¿no? Entonces, eh, puedes crear estos formularios y compartirlos a través de las redes sociales, tal vez para identificar algún tipo de información. O lo puedes compartir por WhatsApp o por tal es el Messenger. Y le dices, oye, este, Juan, ¿no? ayúdame respondiendo a esta encuesta, quiero obtener este tipo de información". Entonces, de ahí van a poder obtener mucha data ¿no? de las necesidades, de los gustos, principalmente de las necesidades de las personas o del posible público objetivo al cual quieran enfocarse. Son herramientas gratuitas, hay que aprovecharlas. Otra de las herramientas con las cuales podemos contar esta... Si es que quieren modelar en 3D, esta es ¿no? eh, Bueno, hay un amigo que se llama Henry tiene su emprendimiento GSD toys Toys, ¿no? Entonces él siempre reúne a niños para enseñarles a utilizar Sculptris, ¿no? De tal manera que puedan modelar en la computadora. Eh, no, la idea, el fin es que lo puedan imprimir en 3D, pero no todo el mundo tiene impresoras, ¿no? Es la, es la realidad. Pero sí pueden explorar eh, el modelado tridimensional, siendo algo tan importante ahora que... Que no podemos construir, ¿no? pero sí podemos representar algo tridimensionalmente y vender la idea a cualquier otra persona. Muchos diseñadores, ingenieros y arquitectos recurren a herramientas de softwares en 3D para hacer el modelado, hacer un render, que es como una foto hiperrealista, ¿no? y esa misma imagen, que es un JPG, ¿no? lo pueden mandar y le dices, oye, mire mi idea. Con esto puedes crear, eh, con... no, mejor dicho, Mira mi idea. La, o sea, necesito tantos recursos económicos, materiales o humanos para desarrollarlo. Entonces, es algo a lo que también se puede recurrir. ¿no? Esta, eh, traten, ubiquen Sculptris. ¿no? Hay más programas que ustedes también pueden ubicar. ¿no? Eh, está en Blender, ¿no? están las versiones gratuitas de, 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 de distintos programas. ¿no? Hay, hay una gran cantidad. ¿no? Por otro lado, también está el tema de Zoom. ¿No? Eh, es muy gracioso porque hace unos días quise hacer una conferencia, no salió muy bien, ¿no? Pero una de las grandes ventajas es que eh, tenemos estas herramientas, no solamente Zoom, ¿no? Podemos usar el Meet, el Teams, ¿no? Eh, y esto nos permite generar espacios de trabajo. De hecho, con algunos alumnos que tengo en la universidad, en UCAL, ahí estamos utilizando eh, el Meet, ¿no? Eh, no el Zoom porque hay que pagarnos. Pero sí, o sea, aprovechemos estas herramientas para comunicarnos con las personas y generar nuevos proyectos. ¿no? Es el momento en el cual podemos explorar. O sea, no hay que tenerle miedo. No va a pasar nada malo. ¿no? Son cosas gratuitas que pueden descargar en sus computadoras, en, su en sus celulares, y hay tiempo para explorarlas. Es cuestión de organizarnos y hacer las pruebas. Bueno, estas ya son las más, tal vez, eh, graciosa. Bueno, no, no graciosa. Tal vez TikTok sí. Es TikTok de hecho es, una, es una, una red social, por decirlo así, que uno ve los contenidos y, y es como que uno se cuestiona y dice, ¿es en serio que están haciendo eso? Pero es gracioso, o sea, en realidad Explore en TikTok es, una, es algo que, bueno, mucha gente está descargando, eh, se centra en crear videos cortos, ¿no? La mayoría son graciosos, pero hay muchas personas que también están subiendo tutoriales. Y es una posible nueva ventana para promover tus servicios, tus productos, tus experiencias. Tal vez quieras promover un negocio, tu restaurante, ¿no? Tal vez quieras promover tus hoteles, tus, tus bodegas, tu peluquería, tu no sé, tus cabinas de internet, ¿no? O tu centro, tu centro comercial. Yo qué sé, ¿no? Pero pero explórala, ¿no? Eh, puedes crear algo gracioso y utilizar como fondo eh, el negocio, ¿no? Y haces tu, tú le pones el título, le pones el hashtag, no sé, pues bodega tanto, Perú, una cosa así. Entonces, el eh, Uno de los principales riesgos es que pueden parar el tiempo, no les voy a mentir, se pierde mucho tiempo, pero la gente lo está revisando, ¿no? Utilícenlo, explórenlo y traten de, más que verle el nado negativo, descubran sus potencialidades para la promoción y la co-creación de negocios. Es algo que si ustedes no lo pueden hacer, pueden contar con, con otras personas, ¿no? que también es parte de la co-creación. En la parte de la co-creación está la exploración, el trabajo con, otro, con otras personas, con gente joven, con gente mayor. ¿no? Tal vez yo no sé usarlo, yo no sé descargarlo, pero le puedes decir a otra persona que te ayude. Está OBS también, que de hecho es algo que se está utilizando, eh, ¿no? El eh, tema del OBS, en el cual puedes, eh, por ejemplo, crear videos, ¿no? agregarle imágenes. De hecho, ahorita estamos utilizando OBS. Les es, les, es, una, es un programa que es gratuito, que ustedes o lo pueden descargar en sus laptops y eh, pueden practicar con ello. Está el Tinkering, es otra manera de explorar. ¿no? Es eh, cómo pueden crear productos jugando con los materiales. Busquen la palabra tinkering en internet. Y es como jugar, ¿no? Jugar con cables, jugar con LEDs, jugar con e -e elementos caseros. Están las herramientas de fabricación digital, que bueno, sí, no son económicas, ¿no? Porque ahí están la cortadora láser, la impresora 3D, la CNC, el escáner 3D, cortadora de vinil. Pero si bien no las pueden, no todo el mundo tiene estas herramientas, pueden contar con los Fab Labs, que están dentro de las instituciones educativas. Y afortunadamente muchos o casi todos los Fab Labs y Maker Spaces, que son como talleres de construcción, cuentan con la autorización ¿no? eh, o el apoyo. Hay un apoyo para poder, eh, o una aprobación para utilizar estos espacios y generar nuevos prototipos. Sería cuestión de comunicarse con los coordinadores. ¿no? Y en realidad es gracias a estas herramientas que ahora se pueden ver muchas, muchos protectores faciales. Hay protectores faciales, hay prototipos de mascarillas, eh, los ventiladores también tienen componentes que han sido desarrollados con fabricación digital. ¿no? Y hay muchos makers en todo el país que cuentan con impresoras 3D y están generando parte de la estructura ¿no? que te rodea la cabeza. ¿no? La mica va adelante y la estructura que puede ser algo impreso en 3D o cortado en láser se está desarrollando con estas tecnologías. ¿no? Entonces estas son herramientas que pueden servir mucho para la co-creación. Eh, en cuanto a la exploración también o investigación, estas son algunas páginas web que les puedo recomendar ¿no? en caso quieran inspirarse ¿no? y ver qué cosas nuevas están desarrollando está Design Boom, donde pueden ver eh, todo lo que es diseño industrial artes, arquitectura también pueden ver Core 77 que también está centrado en el desarrollo de, de productos, van a poder ver que muchas cosas que están ahí también son renders, ¿no? son modelados en 3D, no tienen que construirse por eso es muy importante que aprovechemos estos, este tiempo ¿no? eh, con gente de otras especialidades, con nuestros amigos, ¿no? tal vez reunirse los fines de semana para aprender a utilizar un programa. ¿no? Eh, tal vez un programa que te ayude a modelar en 3D y generar imágenes. ObiHans, no, que es un portafolio donde pueden encontrar perfiles de diseñadores gráficos e industriales que están creando productos en distintas partes del mundo. ¿no? En Perú también hay muchísimos y muy buenos. Eh, si, es que, por ejemplo, quieren aprovechar el tema de las tecnologías, pueden ingresar a fablabs.io, ¿no? eh, que eh, es una página web donde están todos los fablabs a los cuales pueden acceder para la generación de proyectos. ¿no? Fablabs.io, buscan Perú y van a encontrar los distintos laboratorios que están registrados ¿no? en las instituciones educativas y pueden contactarse con todos o con, con los que ustedes quieran según la, según la ubicación donde están. ¿no? Están los teléfonos, ¿no? los nombres, etc. Algo muy importante en la cocreación, creación ¿no? en este auto autoconocimiento, es qué cosas han funcionado y qué no han funcionado. Eso lo podría llamar como lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas eh, las pude aprender, mejor dicho, el concepto de lecciones aprendidas lo aprendí o lo conocí en el FAB Academy, porque también existía la importancia y la necesidad de documentar el proceso de creación donde ya no es importante solamente el resultado final, sino todo el proceso. Es algo muy importante. Por ejemplo, si no hubiera existido el proceso de documentación de los protectores faciales, no sé qué habría pasado ahora. ¿no? Muchos de los diseños que estamos viendo en los laboratorios, en los medios de comunicación, son propuestas que han sido adaptadas a partir de un diseño de otros países. Entonces estamos hablando de, una, de un diseño global, de, de algo de cooperación global. ¿no? Acá hay un ejemplo de documentación. ¿no? Este es de una alumna que es de, de China. Bueno, perdón, sí, se llama Xi Yu Chen. ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, dentro de su documentación, tiene todas las clases del Fab Academy, porque es algo que se les, se les exige. Es el curso que les mencionaba sobre los Fab Labs. Y hace pantallazos, ¿no? De, por ejemplo, cuáles son los parámetros de corte que utilizó, qué herramientas funcionaron, qué se malogró, cómo lo solucionó. Eh, ¿no? agrega muchas imágenes del proceso creativo. Ella, por ejemplo, hizo eh, este elemento que es para colgar, eh, tipo un perchero, ¿no? eh, para colgar ropa, ¿no? pero ella lo hizo personalizado, ¿no? utilizando las herramientas en 3D. Y también algo que hace es compartir sus archivos. ¿no? Todos estos son archivos que uno puede descargar desde cualquier parte del mundo y tiene la posibilidad de replicarlos desde sus casas o, o desde sus talleres. Este es otro ejemplo de co-creación, ¿no? donde los alumnos se juntan para crear una máquina. ¿no? Eh, o este de acá, que es una especie de brazo que te permite iluminar y eso le puedes hacer un registro fotográfico. Entonces, todos estos proyectos son de co-creación. Eh, pero, a ver, okay, ¿en serio todo puede ser tan positivo? No. <laughs> en realidad, no. O sea, hay cosas negativas en el proceso. Porque al principio no te van a entender, ¿no? O sea, a veces cuando uno quiere co-crear o cuando uno quiere desarrollar un nuevo proyecto es probable que al principio no lo consigas, ¿no? ¿no? No te van a aceptar o no te van a aprobar de inmediato. Es un proceso y hay que ser conscientes de ello y no desanimarse. A veces lo que te parece obvio para los demás no lo es, ¿no? A veces uno, por ejemplo, habla de una palabra y tal vez es me esté ocurriendo ahora, que tal vez es esté hablando sobre algunas palabras que no se entienden, ¿no? Entonces hay que a veces hacerlo posible por recurrir a un lenguaje que sea entendido por todos. Si te entiende un niño tal vez de 6 años o alguien de 70 años, entonces posiblemente tu comunicación sea la adecuada. Tal vez yo no sea un muy buen comunicador, pero es algo que trato de, que trato de conseguir, ¿no? ¿Cómo recurrir a palabras, palabras o conceptos que puedan ser entendidos por todos? Si es que llegan a conseguir un logro como equipo... Comuníquenlo, ¿no? comunican sus pequeños y, la, la, y grandes logros a través de las redes sociales, a los amigos, a la familia, ¿no? eh, en reuniones, ahora que estamos en Zoom, digan, oye, sí, mira lo que hice, este, ¿qué, me, qué, ¿qué te parece? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció mal? ¿no? Puedo, podemos usar la videoconferencia, ¿no? ya no solamente nuestra voz, sino el video, de tal manera que enfoquemos los productos que hayamos, que hayamos desarrollado y tener una opinión ¿no? sobre lo, lo trabajado. Identificar los agentes de cambio en tu entorno. ¿No? Porque a veces solo no se consiguen las cosas. Es importante recurrir a un equipo de trabajo. ¿no? En el caso de los backup makers hay todo un equipo de trabajo. no Son personas súper proactivas que se han juntado para el desarrollo de prototipos, han contactado empresas, están yendo de un lugar a otro. ¿no? Y eso es algo muy importante. no Son agentes de cambio. Agradecer las críticas también. ¿no? Si son eh, constructivas, de decir gracias y si son destructivas también. ¿no? A veces... Eh, estas críticas, tanto constructivas como destructivas, son súper valiosas porque puedes obtener un feedback y obviamente el plan es no repetir esos errores. ¿no? Por eso tratemos de recibir todas estas críticas, pongámoslas en un, en un papel o, a, o, o recordémoslas y evaluemos cuáles nos pueden ayudar a, a mejorar el proyecto que estamos desarrollando de manera colaborativa. Tener paciencia también ¿no? porque las transformaciones no ocurren de inmediato y pueden tomar años. ¿no? Bueno, a menos que ocurra una guerra o aparezca otro virus, que es lo que ocurrió ahorita. ¿no? Este tema del COVID-19 ha acelerado muchas cosas. ¿no? Entonces las transformaciones están ocurriendo de manera muy rápida, ¿no? tanto que puede ser hasta frustrante, pero hay que saber cómo controlar nuestras emociones frente a ello. Hacer lo posible, es difícil, pero hacer lo posible. ¿no? Y ver cómo solucionar, pensar en cómo puedo solucionar este problema y actuar lo más rápido posible. Identificar oportunidades de mejora a partir, a partir de las necesidades del usuario, no de tus necesidades. Es decir, que si vamos a crear algo de manera de co-crear, co si vamos a co-crear algo y queremos ofrecer algo, no lo hagamos según nuestros, nuestros puntos de vista. Hagamos, hagámoslo desde el punto de vista del usuario, obteniendo un feedback del usuario, preguntándole, oye, ¿qué te parece? ¿Te parece bien, mal, por qué? ¿Funciona, no funciona? Porque queremos enfocarnos hacia ellos, no hacia nosotros. Y también, bueno, el diseño es importante, no, no es algo decorativo, es algo estratégicamente emocional. El diseño es necesario ahora, ¿no? Eh, es, es algo muy importante como parte del proceso. Algunos ejemplos rápidos. Tenemos eh, los protectores faciales, ¿no? Donde están, hay varios grupos que se han presentado. Por ejemplo, Peru Makers, Backup Makers, PIX, eh, la Sala Veo de la Católica, La Fábrica, han creado estos productos de manera co colaborativa. ¿no? Distintos protectores faciales. Eh, hay algunos casos, por ejemplo, del Bicentenario Perú 2021, donde vemos eh, que se han creado un proyecto en el cual las personas pueden descargar distintos tipos de arte. ¿no? Eh, y eso es gracias a artistas, distintos artistas: ¿no? Adriana Gal Galvani, Oso de Aguan, Natalia Arca, Rocío Diestra, son varios. ¿no? Entonces, todo ese tema de la co-creación. Eh, es algo que está surgiendo ahora, ¿no? Algo colaborativo. y Tierra Sur, ¿no? Yo no escucho, no los escucho, pero sé que eh, tocaron, ¿no? Entonces, ¿cómo de manera, en, de manera colaborativa se puede expresar o representar algún tipo de arte? Sobre todo lo que son las industrias creativas, ¿no? O todo lo que es la economía naranja, ¿Cómo podemos recurrir a los medios de comunicación, a las redes sociales, para compartir lo que sabemos, ¿no? los grupos en WhatsApp también ¿no? Eso es algo que también está ocurriendo se están creando varios grupos con gente que a veces uno ni conoce pero se comparten fotos se comparten mensajes archivos que puedan descargarse y replicarse en cualquier momento este ejemplo también es fantástico que son las mascarillas con diseño de Pollera Sarwina, ¿no? entonces acá también ha habido un trabajo colaborativo han recurrido al autoconocimiento a sus habilidades y las han combinado con las oportunidades eh, debido al virus. ¿no? Entonces se han generado estos productos que vendrían a ser estas mascarillas con un diseño, eh, con una identidad. ¿no? Entonces eso también hay que aprovecharlo, como nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestras manos nos permiten de alguna manera generar nuevos productos o nuevos servicios o nuevas experiencias ¿no? que respondan a los problemas actuales. Eh, algunas ideas que también pueden generar, ¿no? Tal vez me estoy escapando un poco de la co-creación, no lo sé, pero igual estas son algunas ideas de proyectos que aún podrían desarrollarse y hasta ahora no se han visto, ¿no? Desde mascarillas que te permiten ver el, los labios de la persona, porque a veces uno está con la mascarilla y no se entiende lo que dice, ¿no? Entonces el hecho de ver el labio te ayuda a entender un poco mejor el mensaje. Se han creado de alguna manera esta especie de, de muros, de, puede ser de acrílico o de otro material, para que los niños no se contagien entre sí proyectos tecnológicos como un dron en el cual tienes tu sensor de temperatura. Entonces, y la persona ya no tiene que subir hasta el décimo piso, sino que puede recurrir a un dron para poder eh, tomar estas medidas de, de salud, ¿cierto? Eh, el desarrollo de eventos a distancia. A veces uno tenía que antes generar eventos presenciales, pero ahora ya no podemos hacer eventos presenciales. Entonces, ¿de qué manera podemos recurrir a las tecnologías para generar algo remoto? Es algo que podríamos reflexionar, ¿no? usando tablets, usando qué cosas, para generar un evento que sea, que sea algo satisfactorio y que no implique la cercanía entre personas. Este es otro proyecto tecnológico que son los rayos ultravioleta, ¿no? que todavía no se están utilizando acá, pero son tubos de UV ¿no? que permiten desinfectar eh, los buses, los hoteles, los aviones, etc. Este es otro ejemplo bien simpático que son, eh, un, es un kit que se entregaba a la gente de Taipei. ¿no? Era un kit de, para la gente en cuarentena, donde no solamente se les entregaban las mascarillas, sino también eh, eh, hojas con eh, un QR que te dirige a los programas tipo de eh, cómo se llama de Netflix, pero locales, ¿no? y una carta del mismo alcalde animando a las personas. ¿no? Entonces hay muchos productos que se pueden desarrollar como conclusiones. Eh, rápidamente la importancia de la participación ciudadana hay que pensar mucho en el usuario. ¿no? cada vez que hagamos proyectos o creemos proyectos pensemos en ellos, en ellas ¿no? en qué necesitan, qué les gusta ¿cuál es su, cuáles son sus sufrimientos, por decirlo así y cómo con nuestras habilidades podemos ayudar la identificación de aliados ¿no? Aliados no solamente veamos los aliados que tenemos en casa. Pueden ser amigos de la calle, pueden ser eh, tal vez mentores de otros países, eh, gente que domina alguna otra herramienta. Usemos LinkedIn, ¿no? Podemos contactar a gente, agregar gente en Facebook. No tengamos miedo ni vergüenza de hacerlo. Agreguemos a las personas, escribámosle y si no responden, no pasa nada. Pero hagamos la prueba de conocer o, o contar con distintos aliados en el sector público, en el sector privado y en el académico la creación de prototipos o pilotos también es importante ¿no? eh, como parte de la cocreación los prototipos nos ayudan a obtener un mejor producto que pueda ser usado por la mayor cantidad de gente posible ¿no? eh, entonces eh, bueno la implementación de un espacio de cocreación también es necesario necesaria ¿no? un espacio que puede ser tanto físico como virtual ¿no? a través de zoom a través de no sé cualquier red social ¿no? o puede ser con teams con meet etc Documentar lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, ¿no? Eso es parte de la documentación. Recuerden que si no hubiera sido por la documentación de los protectores faciales, no sé si habríamos podido desarrollarlos acá. ¿no? Tal vez sí, pero a veces demora. Entonces no es malo replicar algo que haya hecho otra persona. De hecho, es bueno, es bueno replicar, porque uno también así va aprendiendo. ¿no? Aprendiendo qué funciona, te das cuenta de qué materiales hay, qué recursos, con qué recursos puedes contar localmente. Tener una visión global y pensamiento local, ¿no? Es decir, eh, frente a este, este tema de la crisis, no, no seamos, re, no, ojalá no exista el rencor con gente de, de otros países. Veámoslos más como una oportunidad, porque ya ellos han pasado por esto. Eh, rescatemos sus lecciones aprendidas y tratemos de replicarlas acá, ¿no? O sea, si alguien tuvo un problema y ya lo solucionó, entonces, tratemos de contactar con esas personas de otros países y veamos cómo... ¿Cómo hicieron para superarlo y cómo podríamos adelantarnos al diseño de soluciones acá en Perú? no Entonces tengamos esa visión global, ¿no? pero con un pensamiento local. Explorar las tecnologías y herramientas caseras, o sea, vayamos por nuestras casas, veamos qué cosas hay, qué se podría utilizar, tal vez hay plantas, yo qué sé, y podamos crear alguna especie de, de no sé, podamos empezar a cultivar frutas, verduras, no lo sé, y que pueda transformarse en un nuevo, un nuevo negocio. Eh, etcétera ¿no? y los ánimos eso también, el tema de los ánimos es súper vital ¿no? ánimos para generar cosas nuevas y no darse por vencido cuando ocurre algo malo porque lo malo o sea, siempre puede pasar ¿no? entonces el detalle es no volver a cometer el mismo error y ya, y eso sería todo ¿no? Eh, más bien muchas gracias por la presentación y quiero pasar a algunas preguntas ¿no? ¿qué empresas? a ver ¿qué recomendarías para empresas de consultoría, certificaciones y capacitación? ¿Qué empresas, a ver, perdón, la pregunta es, ¿qué recomendarías para empresas de consultoría, certificaciones y capacitación? Por ejemplo, ¿qué recomendarle para las empresas en temas de co-creación? Mm, yo diría que exploren todo lo que se ha mencionado. ¿no? Eh, en cuanto a recomendaciones para las empresas es contactar con los laboratorios tal vez de fabricación digital, con los FabLabs o Makerspaces que están en las instituciones educativas, ingresando al Fab FabLabs.io. Ahí van a poder ver la lista de todos los laboratorios, eh, de las personas que están dentro de los, de los laboratorios y las herramientas tecnológicas con las cuales cuentan. Entonces, ese es un primer paso. ¿no? Perú es un... Estamos en un país en el cual tenemos muchos recursos y hay que saber cómo aprovecharlos. ¿no? Entonces, eh, empezar por explorar qué tecnologías hay. ¿no? Eh, también revisar las páginas web. ¿no? Hay muchas, muchos casos, muchas lecciones aprendidas en Asia. O sea, recorremos que ahí la han pasado muy mal, o en Europa, ¿no? La han pasado muy mal, tal vez la siguen pasando mal, pero se están documentando eh, todas las experiencias. ¿no? Hay gente que tiene blogs ¿no? y que está, por ejemplo, tomando fotos de los productos desarrollados y comenta qué funcionó, qué no funcionó, cómo se hace. Hay muchos tutoriales incluso en, en YouTube ¿no? de cómo replicar productos. Entonces, estas empresas lo que podrían hacer es, eh, las empresas que, bueno, lo que leen la pregunta es, de alguna manera, eh, replicar, ¿no? Eh, y eh, replicar lo que vemos en otros lados, ¿no? Con los materiales locales. Ok, tal vez no tengamos las super tecnologías, pero ¿por qué no utilizamos las botellas? ¿no? ¿Por qué no usamos la botella para hacer un protector facial? Las de 2 litros, 3 litros, no sé. ¿Por qué no usar el gancho de ropa donde cuelgan los polos o las camisas ¿no? para eh, usarlo como, como estructura que te rodea la, la cabeza? Entonces hay que idear. ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué tengo por acá? Tengo polos, tengo cuadernos, tengo una toalla, hay bolsas. ¿No? Eh, hay micas, entonces, ¿de qué manera podríamos recurrir a esos materiales para la generación de nuevos productos? Eso es algo muy importante como parte de la co-creación. Eh, revisar las páginas web, por ejemplo, la de Design Boom, eh, Core 77, eh, Behance, eh, busquen Fab Labs también, acá en Perú hay muchos. Es el tema de la academia, ¿no? eh, recurrir a, a los espacios que tiene para la creación de productos. Eh, exploren la palabra tinkering, ¿no? que les puede ayudar mucho. ¿no? Es, es, estamos en un momento en el cual podemos aprender. no Es el momento del aprendizaje. Tal vez, ok, no es obligatorio, por si acaso, tener que aprender algo nuevo. Pero estamos en el momento en el cual podemos aprender cosas nuevas. Y hay que aprovecharlo. ¿no? Exploren lo que es el tinkering, ¿no? que es lo que les mencionaba en alguna de las diapositivas. Eh, no me acuerdo dónde está. Acá está. Ahí está. ¿no? Eh, exploren ese concepto que es hacer pequeños cambios a algo, especialmente en un intento de repararlo o mejorarlo. ¿no? Eh, veamos qué cosas hay. ¿no? O sea, cómo podemos usar eh, productos eléctricos, cómo podemos desarmarlos, armarlos. Estamos en una etapa en la cual tenemos que explorar las tecnologías. ¿no? Está claro que ahora se requiere de mucha tecnología. El trabajo remoto nos está ayudando a descubrir muchas cosas, ¿no? Entonces eh, podemos acceder a cursos virtuales, ¿no? eh, Hay muchos talleres, muchísimos talleres, muchísimos talleres que se están ofreciendo de manera gratuita eh, y en los cuales no es necesario pagar. De hecho, yo creo que este cambio ha generado un, el boom de, de cursos virtuales, de webinars, de talleres, de conferencias, ¿no? Y eh, pero recorremos, como decía en el título, el autoconocimiento. ¿no? Yo creo que con eso ya podría cerrar, que la parte más importante de todo esto es, eh, de la co-creación es el autoconocimiento, tal vez desarrollando un FODA personal, un mapa de empatía, saber qué cosas sabemos y qué no sabemos, y a quiénes necesitamos, y no tener el miedo de pedirle ayuda a otras personas. ¿no? Eh, yo creo que, bueno, eso sería... Eh, entonces, con eso yo creo que podría cerrar. Y si tienen alguna otra consulta o duda o idea o sugerencia, con mucho gusto puedo leerla, escribirles. A veces demoro, pero igual respondo. Eh, ahí está mi correo. Y muchas gracias por por darme el espacio para poder compartir esta información.